En el sur de España, al pie de la Sierra de Córdoba, se hallan las ruinas de uno de los complejos arqueológicos más importantes de la península, la ciudad de Medina Azahara. Esta magnífica construcción no ha perdido, a pesar del abandono sufrido durante siglos, su rico tesoro. Gracias a arqueólogos y restauradores, todavía despierta los sentidos y la fantasía con su belleza. Pues estamos en Medina Azahara, una ciudad califal que fue fundada por Abderramán III en el siglo X después de Cristo y que empezó a excavarse a principios de este siglo, en 1911, por Velázquez Bosco. Luego siguieron las excavaciones por parte de Félix Hernández hasta llegar al director actual, que es Antonio Vallejo Triano. Situada en la ladera de Sierra de la Novia, frente al Valle del Guadalquivir, Medina Azahara está orientada de norte a sur, aprovechando perfectamente el desnivel del terreno. Formó parte de lo que es conocido como el Versalles cordobés del siglo X. Albergó en su interior a más de 12.000 personas. La ciudad ya se conocía por fuentes antiguas. Se sabía que Abderramán III había construido una ciudad a la que trasladó todo su aparato político y administrativo, pero no se sabía exactamente dónde ubicarla. Se tenía conocimiento de esta zona que antiguamente se llamaba Córdoba la Vieja, y no se sabía exactamente si se trataba de la Córdoba romana o de la Córdoba califal, por así decirlo. Fueron con las primeras excavaciones cuando ya se llegó a la conclusión de que estábamos en la ciudad que fundó Abderramán III. Principalmente construye la ciudad porque lo que es el estado califal es una nueva dimensión, por así decirlo, frente a los emiratos que habían existido hasta entonces, mucho más reducidos, que se regía lo que era el Emirato de Córdoba y demás desde el Alcázar de Córdoba, pero cuando Abderramán III se autoproclama primer califa de Al-Ándalus, necesita una nueva ciudad y, siguiendo así a su vez una tradición árabe, según la cual cada nuevo califa construía una nueva ciudad para proclamar su situación, ¿no? En el año 936, por orden del califa Abdul Rahman III, comenzó a construirse la ciudad latina más importante de aquella época, Medina Azahara. La leyenda más difundida cuenta que fue Azahara, su enamorada, quien le sugirió construir una hermosa ciudad extramuros en Córdoba. Sería un lugar que materializara el placer, la belleza y el poder. La ciudad llevó el nombre de la amada y fue bautizada Azahara, que significa flor de azahar. Ocupó una superficie de 112 hectáreas, donde trabajaron a diario más de 10.000 personas. Se asentaron 4.300 columnas, la mayoría procedente de diversas partes del Mediterráneo, y el resultado fue una imponente urbanización que demandó más de 25 años de construcción. En este proceso se emplearon valiosos materiales: mármol, ébano, marfil y piedras preciosas.
rodeada por una imponente muralla, está dispuesta en tres terrazas. La superior ha sido totalmente descubierta, mientras que la intermedia y la tercera permanecen aún sin excavar. Esta colosal obra, que el califa planeara cuidadosamente hasta el último detalle, duró tan solo 75 años. Al estallar la guerra civil en Al-Andalus, los saqueos, enfrentamientos e incendios destrozaron la ciudad. De la devastación, tan solo se beneficiaron los palacios de Córdoba, que emplearon en su construcción materiales y elementos robados. El paso del tiempo y el progresivo abandono fueron sepultando Medina Azahara bajo el lodo de las sierras. Recién en el siglo XIX, las ruinas fueron identificadas. En 1910 comenzaron las excavaciones. Estamos ante la puerta norte del Alcázar. Es una puerta en recodo, típica de la arquitectura militar islámica. Como pueden ver, tiene dos entradas, una por aquí y otra en la esquina opuesta. A ella se accedía desde el Camino de los Nogales, situado aquí a la derecha, y estaba controlada mediante un cuerpo de guardia, cuya cimentación es esta que pueden ver aquí, y otro situado frente a la puerta. A pesar de que la ciudad tan solo tuvo una vida de 75 años, estuvo en continua remodelación. Un ejemplo de esas remodelaciones es esta calle en rampa, que en origen fue una de las crujías de las viviendas superiores. En un momento determinado interesa cambiar el nudo de comunicación, ciegan la rampa situada a occidente y abren esta nueva rampa que accede directamente a lo que se llama el espacio trapezoidal, desde el cual accedemos tanto a la vivienda, a la zona oficial, como a las viviendas de servicio situadas al sur del espacio trapezoidal. Estamos ya dentro del Alcázar de Medina Zahara, en concreto en la calle que pone en comunicación con la zona residencial del Alcázar. Como ya hemos dicho antes, las excavaciones se inician a principios de siglo y hasta la actualidad tan solo se ha excavado el 10% de la ciudad, y este 10% corresponde únicamente a parte de la zona central del Alcázar. El complejo urbano y residencial fue realizado con arquerías, capiteles, columnatas, muros, pavimentos, cubiertos en su mayor parte por mármol blanco. Destaca la extraordinaria decoración geométrica y floral. Se conserva en buenas condiciones el edificio de alcobas de la época de Al-Hakam II, así como una extraordinaria red de alcantarillado y aguas, fuentes, jardines, paseos en mármol y estancias del ejército y guardia del califa. Estamos ante el espacio trapezoidal. Se trata de una calle que comunica la zona residencial con la zona oficial. Recibe este nombre por su forma de trapecio, que responde a la necesidad de corregir las diferencias de orientación entre la zona norte, situada en la terraza superior, y la terraza intermedia. Este espacio, al igual que habíamos visto antes en la calle en rampa, sufre una serie de modificaciones que hacen que se parta por la mitad en un momento determinado, se ubique una vivienda en lo que había sido parte de esta calle,
y posteriormente, a su vez, se cierra el pórtico de la calle en distintas estancias dedicadas a la guardia. Desde el espacio trapezoidal se accede a las viviendas de servicio ubicadas al sur en la terraza intermedia. Se trata de dos viviendas, una oriental y otra occidental, que suministraban a los altos a las viviendas de los altos dignatarios situadas tanto al sur como al oeste. Aquí tenemos lo que sería la vivienda oriental, en la que se ha conservado en buen estado el horno de cocina. En esta vivienda se cree que viviría el jefe de cocina. Esta de aquí sería la vivienda oriental. Las dos viviendas se estructuran en torno a un patio central rodeado por cuatro crujías en las que se disponen las distintas estancias, tanto de trabajo como de habitación y de saneamiento. Al entrar en Medina Al-Zahra, los visitantes tienen acceso a un escenario en el cual se pueden apreciar las principales características del califato. Desde esta rampa y desde la puerta norte se accede al sector oficial del palacio, que se localiza en la parte oriental del yacimiento. Ya hemos visto la zona residencial y a partir de ahora recorreremos los grandes edificios de representación que integraban esta zona oficial o pública del palacio. El primer edificio que encontramos en nuestro recorrido por el sector oficial del palacio es este que tenemos aquí al lado. En el estado actual de nuestra investigación no podemos identificar este edificio con alguno de los que nos aparecen en los textos históricos, ya sea la Dar al-Jun, la casa militar, o la Dar al-Busara, la casa destinada a la administración civil del estado. Tiene la misma organización que todos los edificios públicos, una serie de naves paralelas abiertas a un pórtico delantero que se abre a su vez a un amplio espacio abierto que en este caso está ocupado por este pequeño jardín. El edificio es un edificio bastante austero si lo comparamos luego con la riquísima decoración que tiene el Salón del Trono. El edificio lo excava en 1918 Ricardo Velázquez Bosco y se restaura parcialmente a principios de los años 80. La enorme cantidad de material fragmentado obligó a los arqueólogos a plantearse la cuestión de su presentación. Almacenarlo en un museo hubiera supuesto kilómetros de vitrinas. Finalmente se decidió recomponer los fragmentos de los principales palacios sobre inmensas maquetas a escala. Durante 9 siglos durmió olvidada esta magnífica ciudad bajo la tierra y tras 80 años de restauración confiesa sus secretos y revive la leyenda. Lo cierto es que el conjunto de Medina Al-Zahra asombra por su belleza. Un inquietante silencio nos acerca a la misma esencia de los mitos. Esta arquería que tengo a mi espalda y que conocemos como el Gran Pórtico es la entrada monumental y protocolaria al Alcázar. Es una arquería puramente escenográfica, no tiene ninguna función, todos sus arcos eran abiertos y en principio ocupaba todo un frente de una enorme plaza de armas que es donde yo estoy situado ahora mismo. La excavación de esta arquería se realiza en el año 75 y su restauración se comienza inmediatamente después.
solamente se han restaurado los cuatro arcos centrales a partir del material original que nos aparece en la excavación, como pueden ver en ese sitio donde el arco aparece desplomado sobre el pavimento. El edificio que tengo a mi espalda es la mezquita. Es el único edificio que por ahora se ha excavado y que se sitúa en el nivel más inferior de la ciudad. La mezquita sigue el mismo tipo que cualquier mezquita de Occidente, son una serie de naves que conforman la sala de oración, un patio porticado y una torre junto a la puerta principal de la que no queda absolutamente nada. Era la mezquita principal de la ciudad, la mezquita del viernes, es decir, donde el califa dirigía la oración común del viernes a la que estaban obligados a asistir todos los creyentes. El califa accedía a la mezquita por un camino privado denominado Sabbat, que es ese que se desarrolla en ese sentido. Más allá de la mezquita, lo que tenemos es la ciudad todavía esperando a ser excavada. El espacio más sorprendente de Medina al-Zahra es el Salón del Trono. Su decoración es de una llamativa riqueza ornamental. La restauración ha supuesto una reconstrucción casi total a partir de los elementos encontrados en el lugar. El edificio que tenemos al lado es el que conocemos como el Salón del Trono. Fue construido por Abderramán III entre los años 954 y 957, dentro de un único proyecto que incluía también la construcción del inmenso jardín al que se abre por el sur. El edificio es muy canónico en cuanto a su concepción arquitectónica, repite la misma planta basilical que cualquier edificio oficial del palacio, pero lo realmente importante de él es la exuberante decoración que decoraba tanto el exterior como el interior de sus paredes. Este escenario de las aisladas exposiciones del califa, a la vista de los principales funcionarios y dirigentes políticos del califato, es el corazón del complejo. El salón es el primer edificio donde se pone en marcha una nueva técnica decorativa que hace que la decoración se extienda a la totalidad de la superficie, tanto en el interior como en el exterior del edificio. En esta decoración podemos distinguir tres grandes registros. Una parte inferior, que ocupan los grandes tableros donde se representa el árbol de la vida, un registro intermedio donde está toda la decoración de los arcos y un registro superior que es un friso estrellado sobre el que apoya la techumbre. El salón era el edificio donde se realizaban los actos centrales del protocolo cortesano. Aquí el califa recibía durante dos veces al año a los altos funcionarios del Estado con motivo de la celebración de las dos fiestas religiosas anuales del Islam. La magia del lugar ayuda a imaginar al califa y a su séquito ocupando el salón. El califa se situaba en el centro de la nave central, sobre un estrado, y desde ahí recibía los parabienes y el homenaje de esos altos funcionarios que iban entrando siguiendo un rígido protocolo que tenía en cuenta la categoría administrativa de cada uno de ellos. Es un edificio, por tanto, donde se pretende sacralizar la figura del califa. El califa se sitúa en una posición superior al resto de los súbditos, entre la tierra y el firmamento.
a partir de escasos datos estructurales, pero sobre todo a partir de la inmensa masa de material decorativo que aparece en las excavaciones, Félix Hernández comienza un proceso de investigación y de restauración del edificio inteligentísimo que ha dado como fruto lo que hoy tenemos a la vista. Hoy seguimos todavía ese proceso que se ha culminado aproximadamente en un 50% y que consideramos como la auténtica aventura científica de Medina Zahara. El complejo arqueológico permite suponer lo que pudo ser la vida en sus tiempos dorados, las fastuosas recepciones y la brillantez de sus salones. Medina Al-Zahara invita a conocer este escenario tantas veces narrado por cronistas y poetas del tiempo del califato.